Las cosas, hablamos del tema en general, de la situación general de las universidades. En un principio se habló de cómo está el panorama dentro de la Universidad Nacional de Río Negro. Luego de una reunión con el rector, nos pusieron al tanto en la cuestión presupuestaria. Hoy la universidad va a llegar con falta de plata a fin de año. Y bueno, hoy acá en la asamblea se declaró la asamblea permanente, por lo que significa que vamos a hacer una asamblea cada una semana, los lunes. Va a ir variando el horario de mañana y tarde, pero va a ser los lunes. Y hoy se resolvió que vamos a dar clases públicas, los docentes van a dictar clases públicas la semana que viene, miércoles y viernes. Se organizó para que este jueves 17 a las 11 y media de la mañana nos vamos a juntar a ir a charlar al centro con la gente, a entregar panfletos y demás. Y bueno, una intervención también una intervención artística, cultural, en la feria de vuelta que organiza la universidad, una feria de economía social, y para que la gente visibilice y vea lo que está pasando dentro de las universidades. Bueno, recién hablábamos con Bruno Santa Cruz y decía, y le marcábamos, ¿no?, este contexto que bien marcabas vos, el hecho de la comunidad, ¿no?, llegar a la comunidad. Sí, es importante porque, bueno, con todas las fake news, la comunidad está desinformada y se arma este mito de que, bueno, de que estamos gastando y en realidad no hay estudiantes y que los docentes cobran un montón. Entonces, volver a involucrarnos, hace rato que se volvió a trazar esta grieta entre la universidad y porque claramente hay otros problemas, la gente tiene que comer, la gente no tiene un techo, entonces por ahí la universidad queda un poco más relegada, pero tenemos que hacerles entender y hacerles saber de que nosotros somos parte de la comunidad y que necesitamos de la comunidad para seguir la universidad, no solo por nosotros que ya estamos acá, sino por los que vienen, por cualquier persona que quiera estudiar una carrera por su futuro o que tenga esa posibilidad. La idea es hacer una publicación unidos con todos los claustros, no solamente uno figurando, sino en unidad. Creo que la palabra que puede llegar a decir lo que hablamos hoy es la unión y comunidad. Eso es lo que queremos generar primeramente. Somos también personas que piensan, que sienten, y con una presentación, ya sea cantando o mostrando imágenes o contando las historias de nosotros los estudiantes, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque hay pibes y pibas que vienen a estudiar y están solos acá. Esas historias se tienen que contar. El pibe que no tiene que comer fideo 3 días seguidos porque no llega a fin de mes y la mamá también tiene que tomar sopa pelada, eso queremos contar. Una de las profes lo dijo y no solamente es por ustedes, es porque yo tampoco puedo darle comida a mis hijos porque no puedo llegar a fin de mes. Gracias a ustedes también estamos acá. Gracias a ustedes, a los impuestos que pagan, nosotros podemos gozar de esto. Gracias a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, lo hacemos por ellos, lo hacemos por las mamás que nos mandan la plata de otra ciudad, lo hacemos por el esfuerzo de nuestros viejos, de nuestras abuelas. No solamente lo hacemos porque nosotros queremos ser profesionales, lo hacemos por esta comunidad. Yo como futura comunicadora, para comentarle a usted, señora, o usted, señor, lo que pasa en el país. Los kinesiólogos en la salud pública van a trabajar para usted, señora, para usted, pibe. Van a trabajar para Viedma, para la comarca, para el país.